En primer lugar, creo que lo que hay que transmitir, desde luego, es que luego que no se pregunten por qué está Madrid como está, porque nosotros no rechazamos oportunidades, no rechazamos inversión y, por tanto, la cuestión de por qué Madrid está donde está y Barcelona está donde está, pues yo creo que se explicita claramente con el aeropuerto del Prat. En segundo lugar, no perdamos de vista lo que ha sucedido. El gobierno anuncia que hay una inversión en el aeropuerto del Prat, una parte del gobierno dinamita la inversión que se va a hacer en el aeropuerto del Prat, no solo acaba con esa inversión, sino que al mismo tiempo lo publicita enormemente ayer la vicepresidenta. Ayer la vicepresidenta del gobierno de España celebró el fracaso de una inversión del gobierno de España. Parece difícil que se pueda gobernar con esas condiciones, es decir, cuando se acuerda una inversión por el gobierno de España, lo que no puede es que una facción de ese gobierno celebre que no se vaya a llevar a cabo. Pero en fin, nosotros lo que decimos es que recibimos con los brazos abiertos esa inversión en Madrid. Nosotros lo que decimos es que la sostenibilidad ambiental es un imperativo de la sociedad actual, pero que no debe ponerse en contradicción con la generación de crecimiento, de inversión y de oportunidades. Y que, por tanto, hay que buscar ese punto de equilibrio entre generar mayor calidad de vida y bienestar a través de políticas de sostenibilidad, pero también generar oportunidades económicas para el crecimiento. Y eso es lo que no ha sucedido, creo, en Barcelona. Eso es por lo que apostamos en Madrid. Por eso digo que Barajas necesita una ampliación urgente desde el punto de vista de la capacidad de transporte y distribución logística, que cada vez tiene más importancia en el mundo, y estamos dispuestos a recibir el dinero que no quieren en Cataluña.